Director Chen, al fin está aquí. Me tomó días llegar. Avión, tren, barco. Estoy exhausto. No hay elección. Usted tiene que decidir. ¡Rápido! ¡Ey! ¡Cuidado con la mercancía! Prueba terminada. La torre de señal funciona bien. Finalmente tenemos señal. Terrible tiempo. Impredecible, ¿verdad? Director, por aquí. El clima de aquí es muy raro. Especialmente el de esta isla. Es diferente arriba y abajo de la colina. ¿Están explotando o excavando? Director Chen, el casco, por favor. Una persona más. Es un problema. Los paleontólogos dicen que son fósiles. Casi retrasan la obra. Son huesos por todos lados. No sé qué geología es. Es muy duro. Importamos un lot de explosivos. Ven, dame el mapa. Aquí. Una persona más. Este es el plan de explotación. Estos explosivos son muy poderosos. Pueden explotar una montaña sin ningún problema. ¡Genial! Yo no puedo decidir. Mr. Chang, usted tiene la última palabra. ¡Los explosivos están listos! ¡Hey, señor Chiang! ¡Hey! Estoy en el sitio. Pienso que el suelo es muy duro. Hay que usar la pólvora. Además, hay que pagar el gasto de la obra rápido. Demora 3 meses en llegar. ¡Tonterías! ¿Por qué sigues diciendo muchas tonterías? ¿Ah? ¡Apúrate! Tendrás tu dinero tan pronto termines. No, señor Chiang. ¿Qué le pasa, ah? Señor, los explosivos están listos. Director Chen, ¿deberíamos explotarlos? Apoyen a los audaces hasta la muerte. Maten de hambre a los tímidos. Mire, señor, no podemos cavar. Váyanse, váyanse. Señor, mire. ¿Qué hueso es este? Es enorme. Hey, ustedes, bajen a verlo. Rápido. Tengan cuidado. Mira, mira. ¡Está vivo! ¡Se mueve! ¡Vámonos!
grupo Chiang no va a desilusionarnos. Prometía ser el paraíso de la isla desértica, el mayor parque ecológico antiguo del mundo. Según un reportaje de la BBC, el grupo Chiang está totalmente preparado para iniciar operaciones. Este parque es el sueño de mi hijo y el mío. La Asociación Mundial de Especies Antiguas están acusando al presidente del grupo Chiang. Dicen que la cadena de operaciones del proyecto se ha roto. Se ha propuesto la protección de los recursos raros. El grupo Chiang está al borde de la quiebra. Ya has mejorado rápido, parece que el entrenamiento funciona, pero como puedes ver, el soporte afecta tus movimientos. Si te encuentras en peligro afuera, no podrás protegerte, así que el plan de viaje de esta vez queda cancelado. Pero me lo prometiste. Ni puedes caminar bien, ¿cómo vas a ir? Sí, soy un cojo que no puede ir a ningún lugar. Okay. El doctor ya lo ha dicho. Se trata de un trastorno de estrés postraumático. Si sigues practicando, tu pierna va a mejorar. Y cuando te recuperes, te llevaré de viaje. Ya no soy un niño. Lo que haces solo me hace sentir inútil. Voy a descansar. En el último episodio, hablamos de la extinción del periodo pérmico. Muchas especies que no podían adaptarse a las circunstancias se extinguieron, pero también algunas quedaron enterradas y sobrevivieron a la crisis. Según mi último estudio, debido al calentamiento global y el derretimiento de los glaciares, una parte de los animales dormidos ya están resucitando poco a poco. Lee y yo vamos a seguir investigando, a ver si estos animales son solo una leyenda o si realmente existen. Estimados, ahora ya entramos en esta isla escondida durante cientos de millones de años. Esta isla se convertirá en el parque ecológico más grande de todo el mundo. Yo los guiaré a experimentar el mundo prehistórico. Está hablando de tonterías. En la isla no hay ni siquiera un recepcionista. Dice que tiene una historia de miles de años. El paquete de lujo de 3 días y 2 noches es una estafa. ¿Acaso será perro? No hables así. Es por tu bien. Estamos en las afueras y puede ser peligroso aquí. ¿Has visto la noticia de la isla? Mejor me hubiera quedado. Es mejor que no salgamos. Aquí se acabaron muchos fósiles de animales antiguos. Muchos directores famosos vienen aquí para grabar escenas. Es un estafador. ¿Qué grandes películas pueden filmarse aquí? Director Pae, ¿no dices que me llevarás a hacer surf? No hay señal. ¿Cómo voy a hacer el en vivo? Tranquila. Chiang. ¿No dijiste que había señal? No puedo usar el móvil. Director Pae,
No se preocupe, pronto lo tendremos. A lo mejor la torre de señal no cubre aquí. Lo interesante está llegando. No se preocupen. Eso fue solo un pájaro migrando. ¿Qué tipo de pájaro es tan grande? Lo que pasó parece un cuco gigante. Sí. Es cierto. Ah, el Archaeopteryx. Toma agua, Xiaokai. Xiaokai. Acabo de ver un dragón. Igual tienes que tomar agua. Toma. Chan-Yang, ¿sabes conducir o no? Xiaokai, ¿está bien? ¿Tienes algo? Bajen a ver. Disculpen, fue un deslizamiento. Es inevitable. Un descanso corto para un mejor inicio. Vamos a mover el coche. Leo, todos podemos irnos. ¿Cómo vamos a mover un coche tan grande? Hombres, esfuércense. Oiga, ¿usted no es el conductor? ¿Por qué empieza a beber? Señorita, sin alcohol. Oh, director Bai. Mira, la ecología de esta isla no puede ser replicada con tecnología virtual. El valor de desarrollo será muy alto. Director Bai. Xiang. Gracias. Hablamos luego. Bien. Uno, dos, tres. ¿Sabe dónde está el baño? ¿Qué baño? Ven, te llevaré al bosque. Vamos. Ya estamos en la era virtual. ¿Qué es turismo vivencial? Vas a perder mucho dinero. Hace pipí aquí. ¿No puedes orinar? ¿Ah? ¿Necesitas ayuda? ¿Ah? ¿Señor? ¡Señor! Uno, dos, tres. Oiga, anciano, ¿qué es ese líquido verde? Si todos se esfuerzan, estará bien. ¡Ah, todos! ¡Lo dije! Solo dilo. Todos, esperen a verlo. Con prisa. Lo que quiero decir es que tenemos que irnos con prisa. Queremos irnos también. No se preocupen, esta isla fue investigada. Es segura. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Che? ¿No está aquí? ¿Che? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Suban al coche! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Suban al coche! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cierra la puerta! Algunos no han subido todavía.
Shoka. 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 ¡Ah! No puede ver las cosas inmóviles. Oh, Belzebufo. Se ve tonto, pero es cruel. Es bueno tocando por sorpresa. Es espeluznante. No se muevan. No se muevan. ¡Hacia! Rey Serpiente, entramos en su territorio. Vamos a morir. ¡Ánimo! Shoka. ¡Despierta! ¡Despiértate! Shoka. ¡Despierta!
Despacio. ¡Ale! ¡Ale! ¿Alguien ha visto a mi hijo? ¿Alguien ha visto a mi hijo? ¡Ah! ¡No fumes! Hice todo por ti. Y aún así me quieres asesinar. Dijo que acá había otra gente. ¿Dónde están? No lo sé. El equipo de construcción no contesta las llamadas. Y no hay señal. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué está pasando exactamente? Dejen de pelear. Vamos a irnos de aquí en barco. Esta isla no está totalmente explorada. El barco es alquilado. Va a venir en 3 días. Fue él. Él me dijo que le mintiera a todos para hacer una experiencia única. Mi esposo. ¿No quieres propagar para lograr financiamiento? ¿Ah? ¿Ah? Dejemos de pelear. Vamos, una foto. ¡Ey! ¡Ocúltense! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Ven aquí! ¡Rápido! Ah!
Dinosaurio. Serpiente. Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. ¿Qué quieres decir? El equipo construyó una torre de señal en la cima de la montaña. Si enviamos la señal de socorro, el barco volverá para recogernos. Si quieren sobrevivir, venga conmigo. No, todavía no he encontrado a mi hijo. Mira, hay muchas personas. Solo por tu hijo, ¿nos quieres abandonar a todos? Creo que la vida de tu hijo es importante, pero nuestra vida también lo es. Por favor. Por favor, te lo pedimos. Señorita, todos queremos volver a casa. Por favor, déjenos volver. Arreglen las cosas rápido. Vamos a ver, Dir. ¿Qué haces? Voy a sacar fotos sobre esta isla. Será el mejor proyecto. Con esto, tendrás una gran vida y cubrirás el gasto de operación de tu madre. Yo no te creo. ¿A quién más puedo creer? ¿Ah? Sigan todos, sigan. Iré contigo. Anda a la estación de señal. Yo puedo sola. Te debo mi vida. Pero tenemos que hablar claro. ¿Cómo vas a buscarlo? El GPS del reloj ya está funcionando, aunque no hay señal. Se puede mostrar también la ubicación de Shoka, dentro de 5 kilómetros. Soy yo. No te pongas nerviosa. Nosotros. ¿Por qué nos siguen? Soy el director del proyecto Shanghai. Llámame Jia. Ella es mi asistenta, Lei. ¿A quién llamas asistenta? Pronto lo serás. Muchas manos hacen mejor el trabajo. Ah, saludos. Ah, vamos. Thank you.
¿Necesitas ayuda? También desquemado. Como mi mamá. Prohibido hacer fuego. La torre del señor colapsó. No podemos pedir ayuda. ¿Cómo puede ser? ¡Eres un mentiroso! ¡Mentiroso! ¿Cómo puede ser? Quiero volver a casa. Señor Chian, piensa en algo. Vamos. Piensa en algo. Piensen en algo, por favor. ¡Corran! No es el momento, ¿estás loco? ¡Corran! ¡Ah! Hemos caminado mucho y no me has dicho tu nombre. Me llamo Chang. ¿Y tú? Shannon. Pues el destino nos juntó. ¿Quieren unirse al proyecto Shanghai? Señor, deje de hablar, dese prisa. El GPS muestra que Xioca ya está cerca. No te muevas. Algo ha sido devorado aquí. Hay depredadores gigantes. Xioca. Tú siempre has dicho que siempre lo entrenas. Seguro puede protegerse él solo. Sí, sí. La naturaleza lo protege. Hay algo en tu espalda.
tirando de la Rex. Menos mal que la encontramos. O te haría mucho daño. Usa esto. Esta sanguijuela se une al cuerpo de su presa, chupa la sangre y luego la paraliza con veneno. Tu herida es antigua. ¿Cómo te quemaste? Parece que algo viene. Apaga el fuego. Que un animal más poderoso lo está llamando. Escuchen, he estudiado el ecosistema de la isla. Estaba cubierta por glaciares. Espera. El ecosistema triásico se ha preservado. Bajo el suelo duermen muchos animales prehistóricos. No se sabe por qué están despertando. ¿Saben qué? Según la teoría de la evolución, en la naturaleza sobreviven los que más se adaptan, no los más poderosos. Los más tontos han evolucionado más. Esto es... Retrocedan. La moa de serpiente es muy hermosa. Oh, debe haber sido hace poco. Parece que se está preparando para algo. Se vuelve más interesante. Oh, esta isla es muy peligrosa. Ese chico estará en peligro sin duda. Anciano, cierra la boca. Oh, debe haber sobrevivido del peligro, es lo que he querido decir. Seguramente está ahí. Ah!
Mamá. ¿Qué haces con mamá? No tengo miedo. El Indominus Rex. Sí que es el Indominus Rex. Nada mal, anciano. Verdad. Debemos irnos. Sí, vamos. La capacidad de girar del Indominus Rex es mala. Separémonos para librarnos de él. Sepárense. Vamos. Por suerte no hay excremento de dinosaurio aquí. Rápido, Shoken, rápido. Vamos, rápido. Vamos, párate. Ven, escóndete. A ver, está con mamá, no tengas miedo. Estará bien pronto. Thank you.
¡Vamos a irnos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dame tu mano! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! Se han juntado todos los indóminos, Rex. ¡Vienen más! ¡Rápido! ¡Vámonos! Vamos rápido a la estación de señal. ¿No vamos a ayudar a esa serpiente? ¿Qué estás pensando? Cuidado. Ah, ya está. Descansemos. Mis huesos están débiles. Ya pronto llegaremos a la cima. Anciano, tienen que hacer más ejercicio. Ah, cuida de tus mayores, ah. Estoy causando molestias otra vez. ¿De qué estás hablando? Mamá, ¿no tienes miedo? Sí. Tengo miedo. Entonces, ¿por qué? Pero temo más perderte a ti. Ya. Los hombres no pueden llorar, lo sabes, ¿no? Como un pequeño hombre, tienes que proteger a tu madre. La temperatura de la tierra de la isla está aumentando. Por lo que la temperatura del agua sube también. Este lugar se vuelve más activo. Es decir, muchos animales prehistóricos dormidos se despiertan poco a poco. Démonos prisa. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Te llevaré a casa. Miren, la estación de señal debería estar aquí. ¿Acaso el grupo de rescate ya vino? Parece que la estación de señal está rota. ¿Todavía sirve? Solo si el núcleo de transmisión no está roto, mi aparato podría conectarse con el mundo exterior. Otra serpiente, rey. No murió naturalmente. Deberían existir animales más poderosos que dominan este lugar. ¿Qué dices? Es ridículo. Anciano, el componente de tierra de aquí es un poco diferente que el de abajo. Sí, es cierto. Cuando llegamos a la isla, los estratos son principalmente tierras paleozoicas, pero aquí son tierras volcánicas. No tiene razón científica. A menos que las dos regiones estén separadas,
La Serpiente Rey y el Indominus Rex dominan sus propios territorios. Estaban separados. Debido al movimiento de los macizos, las islas se chocaron. La invasión del Indominus Rex rompió el equilibrio ecológico. Supongo que estos dos animales gigantes prehistóricos han luchado por generaciones para lograr la supremacía en la isla. El Indominus Rex es altamente agresivo. Si recuperan su población, nuestra ecología sufrirá una gran catástrofe. ¿Esa serpiente fue vencida? No estoy seguro. La piel que hemos visto demuestra que la Serpiente Rey está en metamorfosis. Si es exitosa, no es segura. ¿Quién ganará esta guerra de emperador? ¿Qué pasará después de que mude de piel? ¡Ah! Es una buena pregunta. No lo sé. No hable tonterías. Piensa en cómo salir de aquí. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sok! ¿Qué haces? ¡Suelta a mi hijo! Señor, cálmese. ¿Qué quieres hacer? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Atrás! ¡No se muevan! ¡No pueden irse! Si revelan lo que pasó, mis esfuerzos serán en vano. Me he esforzado mucho. ¿Por qué tiene que ser así, ah? Cálmese. Ya está loca. Mi sueño será realidad pronto. Miren, no pueden irse. Mi sueño será realidad pronto. Choc. Miren. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Suban al coche! ¡Ahora! ¡Ley! ¡Sube al coche! ¿Quién dice que la isla desértica no funciona? ¡No saben nada! La tecnología virtual. Esto es una experiencia inmersiva. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es el Indominus Rex! ¡No, los apuntes! ¡Lo acabo de anotar! Conduce muy bien. Sin problemas. ¿Eh? ¿Dónde está el dinosaurio? El dinosaurio desapareció. ¡Nos está alcanzando! ¡Mira adelante! ¡Ah! ¡El freno no funciona!
¡La serpiente sigue viva! La serpiente termine de mudar, no puede luchar contra la presión de las especies. Tenemos que ayudarla. El Indominus Rex es bueno en el agua. Si deja este lugar, la ecología mundial sufrirá una catástrofe. Usemos los explosivos. Rápido, muevan los explosivos al coche. Ley, ve a ayudarla. Ahí voy. Encontré el control remoto. Cuando salte del coche, encienda los explosivos. Bien. ¿Podrán ustedes solos? ¿Acaso tenemos otra manera? Mamá sabe que puedes cuidarte bien a ti mismo. ¡No! 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 ¡Mamá, no vayas! ¡Suéltame! ¡No! Las patas son la parte más débil del Indominus Rex. Si lo hacemos perder el equilibrio, la Serpiente Rey tendrá la oportunidad de ganar. Ahora mismo, presiónalo. ¿Qué pasa? No funciona. ¿Por qué hay tantos? No es. ¿Cuál entonces? No. Tampoco. Deja de buscar. No son estos. Voy a encender. ¡Ley! Ten cuidado, Ley. ¡Regresa! ¡Es peligroso, chico! ¡Joker! ¡Vuelve! ¡Joker! ¡Joker! Mamá, ¿no tienes miedo? Tengo miedo. No quiero ser más una molestia.
Shioka. Shioka. Soy tu madre, despierta, Shioka. 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 Mamá, se equivocó. Debí confiar en ti. Te pido, por favor, despierta, Shioka. 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 Shioka, ¿te despertaste? Mamá. Shioka. Ante la naturaleza, nosotros somos muy pequeños. La aparición de la Serpiente Rey nos da una advertencia. No importa cuánto se desarrolle la tecnología, tenemos que respetar la naturaleza. Después de este asunto, muchos países ya limitan la explotación de las islas de huesos muertos. No rompamos la vida tranquila de las especies de la isla. Este episodio del programa acaba aquí. En el final del programa les aviso que una buena noticia. Voy a publicar una enciclopedia sobre la paleontología actual. Incluye los estudios del Proyecto Shanghai. Ahora lanzamos la actividad de recoger las ilustraciones del público. Ahora, mi asistenta popular, Xiao Lei, va a presentarlo. El nombre de este libro es Un ambiente antiguo en el viento. Usando toda tu imaginación, puedes dibujar las criaturas antiguas que gusten. Si eres el elegido, tendrás la oportunidad de obtener una membresía del Proyecto Shanghai. ¿No escucharon mal? ¡Dense prisa! Por el momento, las ilustraciones elegidas son de Xiao Kai, el viaje aventurero de la Serpiente Rey. Aparte de la Serpiente Rey, las ilustraciones que ahora faltan son el Yeti. Así es, y el tiburón de tierra. La sirena. Serpiente gigante. El monstruo subterráneo. Indominus Rex. Y el Belcebufo. ¡Yeah! El Belcebufo espeluznante. Esta actividad empieza en abril y termina en octubre. Pueden subir sus obras en el web de Shanghai, y si se inscriben, tendrán la oportunidad de obtener el autógrafo del profesor Jia. ¿Qué esperan? ¡Desplieguen su talento! ¡Inscríbanse! ¡No se pierdan esta gran oportunidad! Si la pierden, no la tendrán de nuevo. Profesor, la señal de aquí es muy fuerte. Sí, la intensidad de la señal llega al pico. ¡Madre mía! Lo sabía. En la isla de los huesos muertos todavía existen otras criaturas antiguas.